y ya las conclusiones con lo cual ya termino estos son datos que no os lo voy a comentar pero los dejo ahí de la reutilización no solamente eh, de los, del mundo académico sino también del, del, del profesional fijaros estos son eh, si el 25% en, en, en PAME central el 17% es de empresas o sea que sí que se hace un uso de esas de esas fuentes que teóricamente estamos en un mundo universitario de investigación y parece que solamente tienen acceso nuestros investigadores pero hay hay más gente no bueno, pues eso es uno. Luego, lo del sector público y privado, que se pueden reutilizar esos datos, esa información, para crear también servicios y, y empleos nuevos, sobre todo. Eso los tenéis ahí. Luego, declaraciones que han salido muy recientemente. Supongo que la declaración de La Haya os suena también, que es para bueno, por abogar de que no haya esas barreras. Eh, digamos, de acceso, sobre todo limitadas por las editoriales, no solamente para el acceso, sino para otros tipos de análisis como puede ser la minería de datos. Esto ha salido de la IFLA, de la Declaración de Lyon, lo mismo, abogando por el, por el acceso abierto. Esto de la, de la Asociación de Europea de Universidades, también esto es un informe hablando de los beneficios y oportunidades que brinda el acceso abierto. Como veis, repito, no solamente de un grupo de visionarios, sino que va más allá de eso. Las recomendaciones que os pongo aquí un poco, ¿sabes? sobre todo el seguimiento, la incentivación y el reconocimiento. Esos son tres pilares que si veis en las, en las encuestas se ve, ¿por qué no hago? Pues porque yo esto no sé, mi, mi institución no me reconoce y yo gasto un tiempo y, y un esfuerzo, para, ¿luego para qué? Entonces, eh, y, y la capacitación lo mismo, la formación también es básica ¿sabes? y los servicios que se den. Y luego, con eso sí que termino, que esto hay gente que no lo sabe, estamos en un mundo académico universitario y esto, esto existe antes de la declaración de Budapest. Y si lo leéis la ley orgánica, que yo me he le leído una parte solamente, pero bueno, aparte de que el CESIC no es universidad, habla de las en el artículo 1, ¿eh? funciones de la universidad, entonces la 1 o 2... Son funciones, la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, la calidad de vida y el desarrollo económico. Muchos de estos principios están, digamos, en la concepción del acceso abierto. Entonces, antes de acceso abierto y tal, lo parece que, claro, la gente no se lee la ley orgánica de universidades, pero que sepáis que están al servicio público y aparte del servicio público es a través de, pues eso, de exponer esa producción científica, da igual que sea una universidad pública que, que privada. ¿eh? Y con eso termino y, y nada, ahora espero que tengamos alguna, algún tipo de, de discusión. Y ya está. Pues.